Maestro Taihu de la fortaleza Taihu. De parte de todos los hombres de nuestra fortaleza, saludos al gran señor del Palacio Ley en su cumpleaños. Larga vida y con salud. Gracias, gracias, muchas gracias. Le deseamos una vida feliz y en prosperidad. Gracias a todas. Vayan a divertirse. Sí, vayan a divertirse. Mi señor Ley, eres un hombre derecho. Todos aquí respetan el nombre de la familia Ley. Mira, llegó tu hijo. Chao Ley, ¿dónde has estado? Es el cumpleaños de tu padre. ¿Lo olvidaste? ¿Qué? ¿Aún están aquí? ¿Eh? ¿Aún gozando de nuestro vino y nuestra comida? Chao Ley, ¿estás loco? No estoy loco. Estoy harto de los parásitos. ¡Es el colmo! Está bien, no te enfurezcas. Es tarde, debemos irnos. Escuchen, es tarde ya y es hora de irnos. Nuestro anfitrión necesita descansar. Sí, sí, es verdad. Vamos, 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 por favor, vamos. ¿Y ustedes qué esperan? ¡Váyanse de aquí! ¿Cómo te atreves? ¡Me has deshonrado! ¡Vete de aquí! Tú deberías irte, no yo. ¡Eres mi único hijo! ¡Pero prefiero no tener ninguno a tener uno como tú! ¡Fuera! ¡Fuera de esta casa! Todos deberían irse de esta casa, salvo yo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, morirán. ¿Y por qué morir por ti? Ese es mi deber. ¿Y por qué morirán si se quedan? Porque alguien va a venir aquí. ¿Quién? 15 años. Han pasado 15 años. Y ahora regresan. La abeja asesina es un clan mortífero. A donde ellos van, nadie sobrevive. Me enteré ayer. ¿Y no me lo dijiste? Le dije a mi madre. Decidimos que debías gozar de tu fiesta de cumpleaños. Estaba seguro que esperarían hasta esta noche. Ah, así es. 15 años. ¿Y fue en esta fecha exacta? Cuando yo destruí el clan. Me arrepiento de no haberlos matado a todos. Y ahora debo pagar por ese error. Debes irte. No puedes quedarte. ¡Te matarán! Me quedaré. Papá, escucha. Soy tu hijo. Es por eso que debes irte. No podemos dejar que borren el nombre de la familia Lake.